con mucho orgullo, hecho en Panamá, le rinde homenaje a uno de los grandes de la décima, la piraña Besoná, Salustiano Tano Mojica. Una historia bien hecha. Soy centinela del verso, nacida para cantar. Soy el rugido del mar que adormece el universo. Soy aquel que pasa inmerso en sus rimas de equidad, buscando en su sobriedad las coplas maravillosas. También se oye, entre otras cosas, hijo de la soledad. Ok, bueno, mi nombre es Salustiano Mojica Vergara. Nací el 8 de junio de 1965, aquí en la Sola de Soná. Mi papá, un hombre muy luchador, trabajador, igual que mi mamá. Iniciamos pues nuestros primeros cursos en cuanto a la escuela, el primer grado que lo hicimos aquí en la Escuela de la Soledad. Ahora ya tiene otro nombre. Y fuimos creciendo pues en ese ambiente campesino, conjuntamente con mi papá, mi mamá, que trabajaban la agricultura. Mucho hacían, en aquel tiempo se le decía rosa o montes, pues tumbaban montes para hacer sembrar su alimento, su sustento diario. Y crecimos en ese ambiente, ¿verdad? Ese muchachito era bastante feo. No, mentira, era un niño inquieto, sí, pero muy amigable con sus compañeros, muy amigo, le gustaba el juego, el corrincho, ¿verdad? Y entonces su papá lo quería mucho, esa era su vida, lo apreciaba, tanto que lo quería que él le puso el nombre Puzungo. Y esto, nosotros cariñosamente le decíamos Puzungo, porque ese era el nombre que le había puesto su papá, de cariño, ¿ves? Y era donde le decían, ay, Puzungo, y él contestaba, porque ya ese era el nombre que él reconocía. Yo cuando nací, pues, desafortunadamente no caminaba bien. Yo tenía un problema en los pies, y tampoco hablaba bien, porque yo todo lo decía con la T, me voy para la taza. Y uno del campo no decía pierna, sino decía tanilla. Ese me hago para lavarme la tanilla. Un congo, yo no decía esos congos que hay por ahí, se decía no, tondo. Yo lo hablaba todo con la T. Y entonces mi papá pues quería que me operaran las piernas. Pero mi mamá no quiso. Mi mamá dice, si Dios me mandó a mi hijo así, así se va a quedar. Yo mandarlo a operar menos. Y mire que ya gracias, fui creciendo y ya me fui acomodando los pies, porque ahora camino demasiado, y igual que ahora hablo demasiado, pues hasta canto, imagínense, pues. Para mí, yo pienso es un don que Dios le regala a cada uno de nosotros, cómo ganarse la vida. A mí, pues, me puso en ese camino de cantar la décima, y yo vivo todos los días agradecido de Dios por ese don tan bonito que nos dio. Pronto, Salustiano, aquel niño campesino, mostraría el interés por la décima. Décima que aquella que su padre poco a poco va inculcándole a él y a sus hermanos. Nosotros éramos 6 hermanos, 3 varones, 3 mujeres. Y mi papá en aquel entonces también le gustaba mucho la saloma y cantaba así sus versos por ahí en cumpleaños y en junta, como uno dice. Y bueno, nosotros nos encaminamos en esa faceta de la décima. Y mis hermanos también, escuchando a mi papá, igual también cantaban la décima y salomaban. Y tenía un hermano que era maestro, que en paz descanse, que ya falleció. Él cantaba hasta ranchera. Entonces yo empecé en aquel entonces también a tocar guitarra, ¿verdad? De oído, porque nadie por aquí sabía tocar guitarra, sino que yo... Mi papá me regaló una guitarrita y empecé entonces a escuchar las cantaderas por la radio, y allí empecé a buscar los sonidos, pues, y empecé de oído a tocar guitarra.
crecer, creo con uno o dos torrentes solamente, que era algo que me sabía, para que entonces mis hermanos cantaran. Así empezamos nosotros esta rutina de lo que es la décima. Ayer que fui a visitar, ayer yo fui a visitar a un enfermo amigo mío. Con su semblante sombrío, al verme rompió a llorar. Callado y sin descansar, me dijo en tono pausado, ya el doctor me ha desahuciado. Dice el que caso es perdido, por eso soy recluido en esta cama postrado. Yo sentí pues que de repente yo podía también cantar la décima y más que todo cuando ya salimos de sexto grado, fuimos a una escuela, a un centro de educación básica en Guarumal, ¿verdad? Participábamos en los concursos que se hacían dentro de la escuela y me gustaba mucho pues cantar y silbar en aquel tiempo, chiflar como uno dice acá. Y ahí me fui encaminando y me di cuenta que yo podía tener un potencial de cantar la décima, además que tenía una muy buena voz. Ahí entonces cogí las cosas más en serio, me fui entonces aprendiendo versos, a tratar de que muchachos por aquí que escribían me hicieran versos, y ahí empezamos nosotros pues a encaminarnos de verdad entonces en lo que era la décima. El primer verso que yo le compuse a Tano, de los primeros versos, decía... Todo terminaba de que los campos de mi distrito, mencionaba todos los campos del distrito de Soná. No me lo sé entendrecito porque usted sabe tanto lo que hizo Tiempales ya, tantos versos que yo he compuesto, ya ni me recuerdo de varios. Esto, decía de que yo me siento muy contento de ser un buen sonaeño, un humilde panameño demostrando mi talento. Por eso con sentimiento canto mis versos bonitos. Soná, la playa y el pito y el poblado de Trinchera hacen grandes candaderas los campos de mi distrito. Así es que es uno de los primeros. Curra cambiar de canal. Porque no sé cómo fueron los pininos de Tano Mujica en las cantaderas. Si no lo sabe, no se preocupe, que aquí se lo contamos. ¡Adelante! Yo soy un joven cantante, yo soy un joven cantante que improvisa con afán. Me he dado cuenta que Frank está más loco que antes. No me la da de importante, yo me mantengo sereno. Yo soy bueno entre los buenos en la república entera. Si no me gana Rivera, este loco mucho menos. Los primeros pininos nosotros los hicimos en un lugarcito por aquí que se llama El Martín, ¿verdad? Un regimiento, una comunidad del corregimiento de la Soledad, que fui por primera vez, pero fui a cantar solo en una fiesta de un asentamiento campesino, y un compadre mío, compadre de canse, se llamaba apellido Zambrano, no me acuerdo el nombre, Damaso Zambrano, no buscó para que nosotros participáramos. En aquel entonces no había micrófono, no había nada. Y bueno, cantamos ahí unas dos décimas, tres décimas. Fuimos a caballo allá al lugar, pues, y hicimos la fiestecita de mi compadre Damaso Zambrano. Me acuerdo que para descanse. Y ahí empezamos nuestros pininos como cantador de décimas. Yo conozco a Tano desde que nos criamos juntos aquí. Aquí en la comunidad de La Soledad nos criamos juntos, crecimos juntos, jugábamos por aquí, ahí en el llano jugábamos fútbol, jugábamos béisbol. Siempre que había cumpleaños, que había un bautizo, que ellos celebraban una fiesta aquí, nosotros, yo por lo menos ellos me invitaban y yo venía acá y cantaba y cantábamos cualquier cosa con ellos, pero, y así. Esto, él siempre por lo general, él no era cantor, él era guitarrero. Él tocaba la guitarra y nosotros cantábamos. Pero a los tiempos, mucho tiempo, él pegó a cantar. De vez en cuando él se metía en la cantadera de nosotros. Y entonces veíamos que él como que cantaba mejor que nosotros. Y así se fue y nos ganó
por ese sentido, porque él, todos estábamos viendo que él nos ganaba, o tenía mejor voz, tenía, era mejor, pues tenía más ideas y un sinnúmero de cosas que nos ganó. El que persevera alcanza, digo en Santa Catalina, porque al seguir la rutina, con sentimiento profundo, si lo más bello del mundo es la vida campesina. Después que salimos del Martín, cantamos entonces, por primera vez ya más profesional, como uno dice, con un cantor ya de más quilate, ¿no? Que fue Andrés Pimentel. Eso fue en un jardín que se llama El Sombrero, ya no existe, en Soná. Y me acuerdo porque en esa vuelta me acompañó otro amigo nuestro que se llama Bolívar de León, que también cantaba la décima. Y en ese tiempo pues nos acompañó a que fuéramos al Jardín El Sombrero y empezamos pues nosotros nuestra carrera ya de lo que era la décima, ¿verdad? Me acuerdo que antes de llegar al escenario yo tenía miedo porque cuando yo no sabía ni con quién iba a cantar. Era una fiesta que organizó la Vocacional de Soná, ¿verdad? Un instituto vocacional. Y le dije al señor Bolívar de León, digo, oiga, vaya, averígüese con quién voy a cantar. Y cuando él fue, dice, no, compa, mire, que es con Andrés Pimentel. Digo, no, hombre, yo no voy a cantar nada, yo me voy mejor para la casa. Porque era la primera vez que yo iba a cantar con un hombre ya fogueado, pues ya. Andrés Pimentel era Andrés Pimentel. Y yo que estaba empezando a hacer mis pininos, que me acuerdo, creo que me pagaron como $10 en esa cantadera. Y yo le dije a Bolívar, digo, no, hombre, yo me voy para atrás. Y dice Bolívar, no, usted tiene que cantar, usted tiene que ir a demostrar que usted canta. Y ahí empezamos nosotros, pues, ya más de lleno a coger las cosas en serio. Él domina la voz como a él le da la gana. Así que ese es un privilegio de él. Por lo menos él a veces, anteriormente me dice, hey, necesito un verso así. Yo le he escrito de amor también, décimas de amor. Y me gusta cómo canta Tano. Tano es un tipo muy que se... Yo le doy una décima en la mañana y en la tarde él se la aprende. Si tiene que cantar en la tarde, ya él se la sabe. Y no se le olvida. Eso tiene. Tiene mucho, muy, muy retentivo. Eso tiene Tano. Y muy rápido improvisando también. Fue creciendo. El señor Gavino decía que él quería que su hijo fuera un profesional. Cuzumbo, yo quiero que estudie. Pero él, el estudio, poco, como que poco lo llamaba la atención. Pues yo estuve en primer año, segundo año, me salí de la escuela para entonces seguir la cantadera. Ahí fue donde mi papá me dijo, bueno, si usted no quiere estudiar, se fue a Soná, entonces me trajo una rula, como uno dice, una lima y un par de botes de caucho y dice, bueno, usted va a tirar machete, porque no hay más nada que hacer. Aquí hay que ganarse el pan y vamos a trabajar. Ahí entonces yo trabajé un par de años con él por ahí limpiando potrero y me puse a pensar que no era fácil de 7 de la mañana a 4 de la tarde trabajar todo el día para ganarse $1, que era como me pagaban, no era fácil. Y ya entonces busqué la vía que fue la que me gustó de la décima. Entonces ya pues me encaminé más, con ¿cómo le explico? Más serio, coger en serio pues esa profesión. Tano era un alumno, diríamos, muy vivaracho, muy inteligente. A mí me asombraba porque tenía unas salidas como un buen estudiante y también era muy creativo, también era servicial, humilde también. Sí. Él, recuerdo perfectamente que siempre, porque yo lo cuidaba, con otros maestros lo cuidábamos a los estudiantes en los internados de la escuela de Guaromalo, porque él se quedaba en Guaromalo, no viajaba para su comunidad de la Soledad. Entonces nosotros cuidábamos a los muchachos en la noche, en la tarde, y ellos se ponían a cantar. Cuando digo ellos era porque él y otros muchachos se ponían a competir, a cantar. Entonces el guitarrista y empezaron a afinar la guitarra y dice, bueno, ¿dónde está el cantador que mandó Moyo Cisneros? Yo estaba en una esquina por allá porque yo tenía miedo. Entonces dice, no, el muchacho ese que está allá. Yo fui allá con un sombrerito todo medio sospechoso, como uno dice. Y entonces
cuando subí a la tarima, me dice, ¿usted es el que va? ¿Usted es Tano Mojica? Y yo mismo. Se me quedó viendo y dice, bueno, aquí el que sirve se queda y el que no, coge su camino y se va. Eso me lo dijo Ño por Doña. Y bueno, vamos a ver. Me acuerdo que la cantadera fue con el Curvo Rodríguez, un cantor monagrillero, era de Monagrillo, la provincia de Herrera, que también iba a hacer sus pininos. Ya él era un cantor fogueado, pero iba a hacer sus pininos en el Cosita Buena. Entonces, así pasó la primera vez que yo subí a Cosita Buena a hacer mi debut, como uno dice. Tano recuerda anécdotas que jamás olvidará. Imagínense, porque yo no tenía zapato y no tenía sombrero. Entonces, había un amigo aquí que todavía está por ahí, se llama Euclide González, le dicen Quille por sobrenombre. Yo le dije, compa Quille, chuleta, yo tengo que ir a cantar, sonar y no tengo zapatos. Dice, compa, yo le presto los míos, no se preocupe, me los trajo, pero me quedaba muy chiquito. Entonces yo tenía los dedos así, y cuando terminaba el verso tenía que sentarme y sacarme los zapatos un ratito para poder aguantar el otro terreno, porque me quedaba muy chiquitito. Y el sombrero también me prestó el sombrero. Gracias a Quilla, con Paquilla, que por ahí está, hombre. Soy un trovador completo, por lo mismo yo aprendí. Y voy a decirte a ti, mientras desgloso mi rima. Parado aquí en la tarima, no es rival para mí. La piraña de Soná, anteriormente a mí se me decía el tiburón de Soná. Ese día de que fuimos al Jardín El Sombrero, Agustín Rodríguez, conjuntamente con el señor difunto Pedro Díaz, le dijo, o ellos se conocían ya, le dice Agustín, dice, aquí hay un tiburón de Soná, pero no puede ser tiburón, porque ya tenemos uno, el tiburón Juan Antonio Díaz, de Llanabajo, Guararé. O sea, aquí hay que buscarle otro nombre, hay que buscarle otro apodo a Tano. Cuando fui a Cosita Buena, el señor Pupo Monroy y el señor Rubén Darío Campo, entonces me pusieron la piraña de Soná, porque cuando yo empecé devorando, pues yo con una voz altísima, y tenía una ventaja que yo estaba cantando y estaba riendo con los dientes. Entonces me dice, no, ahí está, hay que ponerle la piraña de Soná. Entonces ahí me bautizaron en el Cosita Buena como la piraña de Soná. Uno de los más grandes exponentes de la décima panameña. Son 30 años de llevar su inigualable voz y sus versos a todo el país y más allá de sus fronteras. Un hombre caracterizado por su sencillez y su don de gente. Salustiano Tano Mojica, la piraña de Soná. Gracias por ser uno de los grandes exponentes del folclore y la décima panameña.